El festival nació en 2006, fue una iniciativa de Juan Sebastián, juntarnos a pues dos, tres amigos finalmente a que hacíamos eventos en Manizales, cada uno por separado, hacíamos conciertos. A Juan Sebastián se le ocurrió la idea de pues, que ya que estaban como estas fuerzas separadas, ¿por qué no nos juntábamos e intentábamos hacer un festival en Manizales? Y así fue que empezamos. El trabajo y la carnada. Bueno, Manizales Grita Rock es un espacio, digamos, alternativo, un espacio diferente, un espacio de inclusión para, sobre todo para la gente joven, pero digamos que con los años se consolida como un proceso cultural, que es el proceso cultural más importante que tenga la ciudad de Manizales en estos momentos. Manizales Grita Rock como proceso cultural tiene como varios momentos. Uno que es permanente, en donde sobre todo las agrupaciones locales del departamento y las casas de la cultura están todo el tiempo trabajando para presentarse en Manizales Grita Rock. Ese proceso, digamos, termina con la eliminatoria, que es como la curaduría que se hace para el Manizales Grita Rock, ya que Manizales Grita Rock empieza todos los días con un grupo de casas de cultura, luego con las agrupaciones locales. Posteriormente se hacen las eliminatorias también para los grupos nacionales y se hace ya el evento como Manizales Grita Rock. Posteriormente llega un último paso, que es que las agrupaciones locales, en un convenio con la Universidad de Caldas con diseño visual, lo que se hace es que a cada una de las agrupaciones locales se le produce su videoclip, digamos, de su canción preferida, y con esto se produce un evento llamado el Visual Rock, que en el mes de noviembre, diciembre, se hace un lanzamiento en el Teatro Fundadores de todos estos videos con presentación en vivo de todas estas bandas. Hace 4 años pues la financiación de Manizales Grita Rock la teníamos que hacer nosotros a través de patrocinios y salir pues recogiendo todo el dinero que necesitábamos para poder hacer el festival. Desde el año, eso fue que 2012, perdón, con el cambio de administración, la actual administración nos llamó y nos dijo, bueno, ustedes tienen un evento creado, ya lo tienen y queremos potenciarlo, entonces no se van a tener que desgastar medio año buscando plata para hacerlo, sino que la administración va a aportar los recursos para hacer el festival. Y yo creo que ese fue el gran salto que dio Manizales Grita Rock. A pesar de que éramos un evento muy querido por toda la escena, pues seguíamos siendo un evento pequeño. Y esa inyección de capital y de apoyo que recibimos de la administración nos permitió enfocarnos en la parte artística, que es lo que nos ha caracterizado los últimos años, y no estar pendiente de eso por la parte económica. Bueno, a nivel nacional, Manizales Grita Rock ha sido un aporte muy importante en términos culturales, en términos de espacio. Manizales Grita Rock se posiciona como un punto obligado, un momento obligado de la escena rock nacional. Mucha gente de diferentes ciudades, inclusive países, viene ya al Manizales Grita Rock, y esto también le ha permitido a Manizales Grita Rock aportarle a la ciudad en términos económicos, porque Manizales Grita Rock dinamiza la economía durante los días del festival,
en hotelería, alimentación, estanquillos, bebidas, restaurantes. Es un tema que se mueve muchísimo durante Manizales Grita Roca, así que la administración municipal hace una apuesta por un evento, pero es un evento que también ayuda a dinamizar la economía de la ciudad y creo que hay un gana-gana para todos. Yo quisiera agregar a eso, a nivel de la escena nacional, es que somos el único festival que usa una convocatoria nacional. Entonces nosotros recibimos propuestas de todas partes del país, de Valledupar hasta Putumayo llegan cosas, de Bucaramanga, Medellín, o sea, y realmente cuando hacemos las audiciones, audiciones nacionales, somos los únicos que hacemos eso. Soy Juan Sebastián Gómez González, creador y promotor de Manizales Grita Rock. Le damos un saludo a toda la gente de Rockeando TV, acá desde Manizales Grita Rock, 10 años. Un saludo para todos los televidentes y para todos los que nos ven y siguen a Rockeando TV en Envigado. Soy Rafael Echeverry, productor general de Manizales Grita Rock. ¡Quiero verlos enloquecerse, Manizales! Victorious, merciless, so can someday. We're the ones who want the reason for.